see you. Saludos queridos hermanos que nos están acompañando una vez más por estos medios de comunicación. Les saluda a su amigo y hermano, el pastor amado Miguel. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Oceanside, California, para diversas partes del mundo. Les damos una cordial y calurosa bienvenida a cada uno de ustedes, a los hermanos que ya están aquí conectados a través de estos medios de comunicación, pues les extendemos un fuerte abrazo donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos el día de hoy transmitiendo el tema número 5 de esta serie que hemos comenzado de los pioneros adventistas versus la vara de El Pastor. Una serie que comenzamos en base a... Una publicación que un servidor miró en las redes sociales y que algunos de los que estaban comentando ahí pedían, pedían las evidencias, pedían los testimonios de qué es lo que enseña la vara del de pastor. El día de hoy, como ustedes pueden mirar ahí en su pantalla, estaremos mirando algunas enseñanzas más de la vara de el pastor y miraremos cómo es que ellos entienden algunas citas de las sagradas escrituras que muy pocos conocen. Es por eso que te invitamos a que te quedes durante esta presentación y al final como siempre, los invitamos a que por ustedes mismos vayan a buscar si las evidencias que se muestran por estos medios son correctas o son falsas. Si están tomadas de algún libro o están tomadas de la misma fuente de los davidianos adventistas del séptimo día esta corporación que surgió en 1930 con su profeta Víctor Tachojutev. Así que los vamos a invitar a que nos acompañen durante esta transmisión y se queden para mirar las evidencias de algunas enseñanzas más de la vara de el pastor. Vamos a hacer un intermedio colocando este himno que lleva por título No te dé temor. Es el himno número 377. No te dé temor hablar por Cristo. Y posteriormente, cuando finalice el himno, entramos de lleno en la presentación número 5. Los pioneros adventistas versus la vara de el pastor, algunas enseñanzas más. Así que los vamos a dejar con este himno No te dé temor hablar por Cristo. Bienvenidos. Después de haber escuchado este hermoso himno de No te dé temor hablar por Cristo, vamos a comenzar con una palabra de oración y entraremos de lleno con eh, la presentación del el día de hoy. Así que los que puedan acompañarnos, los invitamos a colocarnos de rodillas para buscar la dirección de el Espíritu Santo. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Venimos delante de tu presencia con el único propósito, mi Dios, de presentar tu palabra, de presentar los testimonios y llegar a una conclusión en base a la sana doctrina. Te rogamos y te suplicamos que, como dice la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Como dice Primera de Juan, capítulo 4 y el versículo 1. Probad los espíritus, porque no todos han venido de Dios. Y en base a esas sagradas escrituras, queremos suplicarte que nos dirijas en el estudio de tu palabra, que nos lleves a la verdad y al final que cada uno de tus hijos tome una decisión. Te ruego y te suplico por los que van a estar mirando esta presentación que lo analicen, que lo mediten y que posteriormente ellos vayan a investigar por ellos mismos y al final que cada uno de nosotros tome su propia decisión, ya que como dice tu palabra, cada uno de nosotros dará cuenta delante del gran trono blanco, delante del juicio, por las cosas que creímos y por las cosas que enseñamos. De ahí que mi Dios... En tus manos nos vamos a encomendar y dirígenos en el transcurso de esta presentación. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el sagrado y bendito nombre de tu Hijo, nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar con... Isaías capítulo 8 y el versículo 20. La palabra de Dios dice que toda enseñanza debe ser probada por las escrituras y debe ser probada por los testimonios. Dicen las sagradas escrituras a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Ahí encontramos las palabras del de profeta Isaías, que tenemos que comparar la evidencia en base a las escrituras y en base a los testimonios. La mensajera del Señor nos invita en Mensajes Selectos, Tomo 1, en la página 230, con esta declaración inspirada por el Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera. Tomen nota, mensajes selectos, tomo 1, página 230. Dice así, engaños que socavan las columnas. Mi mensaje para vosotros es, yo diría, queridos hermanos, mi mensaje para vosotros adventistas del séptimo día es, este que a continuación dirá la mensajera del Señor. No consintáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médico-misionera. A ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo, porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Yo diría, no consintamos más adventistas del séptimo día en escuchar la perversión de la verdad, esa perversión que socava las columnas de nuestra fe que fueron colocadas por Dios y que fueron estudiadas por los pioneros adventistas, y como dice la mensajera del Señor, que fueron dirigidos por la mano de Dios y el poder del Espíritu Santo. De ahí que la mensajera del Señor... Te hace la invitación a ti, me hace la invitación a mí, que no consintamos más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Eso me recuerda a Martín Lutero, me recuerda a John Hus, me recuerda a Calvino, me recuerda a todos estos reformadores que protestaban cuando... Estaban pervertiendo el evangelio. Aún más, el apóstol Pablo también protestó. Eso lo dice el libro de Gálatas en el capítulo 1. Vamos a mirar que Gálatas, capítulo 1, el apóstol Pablo está protestando. En el versículo 6. Hasta el versículo 8 encontraremos que el gran apóstol Pablo está protestando. Miren lo que dice las sagradas escrituras. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Versículo 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro Evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. El apóstol Pablo está protestando por la perversión del Evangelio, como dice aquí, por la perversión de la verdad. Y luego se nos hace la invitación a desenmascarar los atrevidos, los atrevidos engaños que una vez recibidos, inducirán a muchos a la apostasía. En otra cita, miraremos nosotros que en el libro El Evangelismo, en la página 454, encontraremos que la mensajera del Señor nos exhorta nuevamente. Y miren lo que dice, Dios tiene una obra que sus siervos fieles deben hacer. Los ataques del enemigo deben ser contrarrestados con la verdad de su palabra. Hay que desenmascarar la falsedad. Hay que exponer su verdadero carácter. Y hay que hacer brillar la luz de la ley de Jehová para que ilumine las tinieblas morales del mundo. Debemos presentar las pretensiones de su palabra. No seremos considerados sin culpa si descuidamos este deber solemne. Fíjense lo que nos está diciendo aquí que debemos de contrarrestar con la verdad la mentira. Y es por eso que nuevamente se te hace la invitación, apreciado hermano a que no te quedes con las palabras de este servidor, sino que vaya usted e indague por usted mismo si lo que miraremos en esta presentación salieron de los labios de Víctor Tachojutev si son las enseñanzas de los davidianos adventistas del séptimo día y sobre todo si esas enseñanzas están de acuerdo con la palabra de Dios y con los testimonios. De ahí que Isaías 8:20 nos decía a la ley y al testimonio. Miren que otra cita nos coloca la mensajera del Señor en el manuscrito 136. También se encuentra en el Evangelismo, página 445. Dice la pluma inspirada, el don de profecía, la mensajera del Señor. Los falsos maestros interpretan mal las profecías. Y ella escribió en 1897. Y muchos están haciendo la misma cosa hoy, en 1897, porque no tienen experiencia en el mensaje probatorio comprendido en los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Hay quienes investigan las escrituras en busca de pruebas que digan que esos mensajes se encuentran en el futuro captan la verdad de los mensajes, pero fallan en darles el lugar que les corresponde en la historia profética. Por lo tanto, los tales corren el peligro de descarriar al pueblo en lo que respecta a la ubicación de los mensajes. No ven ni comprenden el tiempo del fin ni cuándo ubicar los mensajes. El día del Señor se aproxima con pasos furtivos, pero hombres supuestamente sabios y grandes charlatanean sobre educación superior. No conocen las señales de la venida de Cristo ni del fin del mundo. Fíjense que aquí la mensajera del Señor nos hace una invitación para que no caigamos en los errores que nos están trayendo la apostasía omega que ha invadido a la corporación adventista y que ha invadido a muchos ministerios independientes, tanto registrados como no registrados y Tantos de sostén propio como ministerios de apoyo a la corporación están sumergidos en muchas ideas de la apostasía omega. Y todo porque, como dice la mensajera del Señor, no tienen la experiencia en el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel. Ahí viene la invitación que se nos hace de regresar a nuestra historia pasada y mirar qué fue lo que Dios le dio a los pioneros adventistas en el estudio de la palabra. De ahí que es de suma importancia que usted conozca los primeros 50 años del adventismo, para que así usted se dé cuenta de los errores que hoy en día han entrado en la iglesia, tanto doctrinales como en el sistema de adoración. Para eso, vamos a mirar que en este libro de el libro número uno que ustedes miran ahí en su pantalla que se llama el respondedor este libro es publicado por los davidianos adventistas del séptimo día y son folletos que son dados al público donde su profeta víctor tacho Jutef, le llegaban preguntas a él en el Monte Carmelo, ahí en ese lugar en Waco, Texas, y él desde el Monte Carmelo respondía esas preguntas y fueron publicadas en estos folletos, como ustedes están mirando ahí en su pantalla, en el respondedor número uno donde dice, este librito resuelve sus problemas. Miren lo que él va a declarar acerca de el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y miren la primera enseñanza, la primera creencia que miraremos esta noche en base a lo que creen los Davidianos Adventistas del séptimo día o mayormente conocidos como la vara del pastor. En este libro, ustedes van a mirar ahí en su pantalla, en la página 23, donde le hacen la pregunta a Víctor Tacho Jutef acerca de: ¿Podemos saber la hora de la venida de Jesús? Y miren lo que responde Víctor Tachojutev. Dice aquí. ¿Podemos saber la hora? Esa es la pregunta número 15 y él va a responder. En primeros escritos página 285 declara Dios, declara que Dios anunciará el día y la hora de su regreso. Y la vara del pastor, tomo dos, página 255, concluye de sus análisis del diluvio que este evento culminante de las edades ocurrirá en miércoles de noche. Pero Cristo dice, del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi padre mateo 24 36 ¿Cómo puede ser reconciliadas las dos referencias así que encontramos queridos hermanos que para la vara de el pastor la segunda venida de nuestro señor jesucristo en la vara del pastor tomo 2 como leímos ellos dicen, ellos enseñan y ellos creen que Cristo va a venir un miércoles por la noche. Surge la pregunta, ¿dónde en los testimonios de las sagradas escrituras y dónde en los testimonios del don de profecía dice que Cristo regresará un miércoles por la noche. La palabra de Dios no nos enseña tal evidencia. Sin embargo, eso es lo que cree Víctor Tacho Jute. Eso es lo que enseñan los davidianos adventistas del séptimo día y eso es lo que quedó registrado en La Vara del Pastor tomo 2 miren qué respuesta da víctor tacho Jutef a esta pregunta dice él la vara de ninguna manera está fijando el tiempo para el regreso de cristo aunque concluye de su estudio del diluvio que puede venir para los suyos alguna noche a la mitad de la semana ni aún insinúa en cuál miércoles de noche eso puede ser. La vara no pretende saber ese día o esa hora. Y con respecto a la declaración en primeros escritos, las palabras de Cristo en Mateo y seis no excluye la posibilidad de que alguna vez Él pudiera revelar el día y la hora de su venida. Así que Víctor Tacho Jutev está diciendo que no saben qué miércoles va a llegar, ni de qué día, ni de qué año. Pero deja la puerta abierta para decir que se puede saber qué día y qué año. Pero sí deja bien en claro que están diciendo específicamente el que Cristo regresará. En su segunda venida, un miércoles por la noche. A eso se le llama la nueva luz. Pero nos hace falta algo para esta nueva luz. Nos hace falta la evidencia en la palabra de Dios, y nos hace falta la evidencia en los testimonios de el Espíritu de profecía. Y usted puede ir a la Biblia y usted va a darse cuenta que en la Biblia no se encuentra tal revelación, ni tampoco usted va a encontrar en el don de profecía tal escrito. Es una suposición, una declaración del de profeta Víctor Tacho Jútev. Otra enseñanza que tienen los davidianos adventistas del séptimo día es esta segunda, que usted mira en su pantalla. Y esta segunda es que para los de la vara del pastor, el sellamiento comenzó, el sellamiento de los 144 mil comenzó en mil. 929. Ahí comenzaron a sellarse los 144 mil. Volvemos a repetir. Necesitamos la evidencia de las sagradas escrituras y necesitamos la evidencia de los testimonios. Miren lo que ellos enseñan. En su libro. El respondedor número uno, o libro número uno, en la página 33 ahora, dice así, ¿está el sellamiento en progreso? ¿Quiénes son sellados? ¿Está alguno más allá de pecar? Es la pregunta número 22. Dice, si el mensaje del sellamiento de los 144 mil ha estado en progreso en la iglesia desde 1929, están parte o todos de los 144 mil ya sellados, también, si ninguno puede ser sellado, a menos que sea libre de pecado, y si algunos están siendo sellados ahora, entonces han pasado ya el punto donde no pueden pecar más. Cuando usted analiza la pregunta, querido hermano, nos está citando 1929, el sellamiento de los 144 mil. Eso quiere decir que en 1929 comenzó el sellamiento de los vivos, cosa que la mensajera del Señor contrarresta diciendo que nadie sabe el tiempo de el juicio de los vivos, pero para el profeta Víctor Tachocutef él sí sabe cuándo comenzó el sellamiento. Punto número dos, quiere decir entonces que desde 1929 están siendo sellados los 144 mil. Eso quiere decir que ahorita ya están los 144 mil sellados. Eso nos lleva también a ver que... Si ya los 144 mil están sellados, que son los últimos en ser sellados, de acuerdo al pastor Urias Smith, de acuerdo al pastor Steven Haskell, entonces la puerta de la gracia ya se cerró. Pero vamos a mirar cómo responde. Víctor Tachojutev a esta pregunta que le están haciendo. Miren lo que él responde: dice así, si el sellamiento no estuviera en progreso ahora, entonces el mensaje del sellamiento que hemos estado llevando desde 1929 no sería más la verdad presente ahora que. Lo que la proclamación del juicio de los muertos hubiera sido la verdad presente de 1844 a 1929, si los muertos no hubieran sido juzgados durante ese periodo, por consiguiente definitivamente el mensaje del sellamiento y el sellamiento mismo van mano a mano. Como la aguja y la lanzadera viajan just, juntas hasta que la costura está terminada. Si ustedes se dan cuenta, para Víctor Tacho Jútev, el juicio de los muertos comenzó en 1844 y terminó en 1929. Entonces. Si en 1929 terminó el juicio de los muertos, ¿qué habrá pasado con todos los que a partir de 1929 pasaron al descanso en la fe adventista? De ahí que vamos a mirar más adelante si el juicio de los vivos comenzó en 1929. La tercera enseñanza de la vara de El Pastor o los davidianos, miraremos nosotros que, de acuerdo a su profeta, Víctor Tachojutev, la vieja Jerusalén será restaurada antes de que Cristo venga y antes del cierre de gracia. Miren lo que él responde a la pregunta que le hacen si ¿sí se va a restaurar la vieja Jerusalén y si la vieja Jerusalén será el centro de operaciones de los 144 mil. Eso quiere decir que si Jerusalén, donde el templo ahorita está destruido, y donde, de acuerdo a Víctor Tachojutev, va a ser el centro de operaciones para los 144 mil, eso quiere decir entonces que todos los 144 mil tienen que moverse a la vieja Jerusalén. Todos, y todos tienen que estar habitando allá. Miren lo que él responde a esta pregunta. Dice así en el respondedor número 1, página 48. Los frutos recogidos son el resultado de una cosecha. Cuando los 144 mil, las primicias de Apocalipsis 14, 4, son recogidos y la cizaña, el río, es destruida o tragada, de acuerdo a Apocalipsis 12. De entre ellos los 144 mil son llevados al monte de Sion. Donde ellos entonces componen la iglesia madre. La mujer con corona de 12 estrellas bajo la protección del Cordero. Que está con ellos. Así protegida está segura para que el dragón no pueda hacer guerra contra ella. Así que él, él solamente hace guerra en contra de su remanente, los que todavía han de ser recogidos, los segundos frutos, todavía esparcidos por todo el mundo, lejos del monte Sión. Esta culminación de las edades fue predicha vívidamente por Isaías y Miqueas. Sigue diciendo el profeta, de acuerdo a los Davidianos, en la página 48, en la parte de abajo, dice: De estas escrituras de Miqueas 4, 1 y 2, se ve claramente que el monte de Sion llega a ser el cuartel general de la última obra del Evangelio en la tierra. Después del tiempo, cuando los 144 mil lleguen allí, y durante el tiempo, cuando el dragón hace guerra contra el remanente. Y sigue diciendo, porque de Sión saldrá la vara y de Jerusalén la palabra del Señor. Y miren lo que declara ahora, ya no más de la conferencia general ni del centro Monte Carmelo. Si ustedes miran ahí, se están dando cuenta que para Víctor Tacho Jutef... Todos los 144 mil se tienen que mover a la vieja Jerusalén. ¿Saben cómo se llama esto? Esto se llama parte del movimiento sionista. Los sionistas en el 2022 enseñan que la vieja Jerusalén será restaurada. Los sionistas enseñan que todos deben regresar a Jerusalén. Los sionistas enseñan que el templo que ahorita está destruido va a ser reconstruido. Los sionistas hacen propagandas para que tanto judíos como gentiles se congreguen en Jerusalén. Y aquí estamos mirando que Víctor Tachokute está dando una enseñanza sionista cuando nosotros vemos que en primeros escritos la mensajera de el señor le hicieron esta pregunta y vamos a mirar nosotros en la página setenta y cuatro 75, primeros escritos, página 75. A ella le hicieron la pregunta, si ¿sí se debía de ir a la vieja Jerusalén. Y miren lo que ella contestó. Luego me fueron señalados algunos que están en gran error al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén. Así que ya la mensajera del Señor nos está diciendo que es un error ir a la vieja Jerusalén. Oh, qué lamentable cita para todos aquellos pastores que van a la vieja Jerusalén. Oh, cuántos pastores de los que se llaman. De la verdad presente están incluidos en esta cita. Usted puede buscar ahí en YouTube y usted va a encontrar ahí en YouTube a pastores como Arnaldo Cruz, pastor adventista que fue a la vieja Jerusalén, hacen su tour, se ponen su equipa y van a orar al muro de los lamentos. Usted puede encontrar a pastores como. Hugo Gambetta, que de igual manera lleva las peticiones y las oraciones de los miembros del Evangelio Eterno y los coloca en el muro de los lamentos. Como que si Dios necesitara que usted coloque sus oraciones en el muro de los lamentos. Como que si su oración va a ser más especial si las coloca en ese lugar como que si no tuviéramos el acceso directo al lugar santísimo para ir por nosotros mismos directamente al santuario celestial. Usted puede encontrar ahí en YouTube también a pastores como Esteban Bor, que de igual manera va a la vieja Jerusalén. Yes, y así hay muchos pastores, tanto evangélicos como el pastor Garilí, pastores muy reconocidos y presidentes de naciones, van a ese lugar. Pero la mensajera del Señor en la página 75 de primeros escritos, inspirada por Dios, dice, luego me fueron señalados algunos que están... En gran error. ¿En qué están? En gran error. ¿Y cuál es ese error que ellos tienen? Al creer que tienen el deber de ir a la vieja Jerusalén. Y miren qué más dice la mensajera del Señor. En base a lo que enseña Víctor Tachojutev y otros pastores que creen lo mismo que él. Pastores de la verdad presente, dice la mensajera. Y piensan que tienen una obra que hacer allí antes que venga el Señor. O oh, vuelvo nuevamente a repetir, pastores que piensan que tienen una obra que hacer allá, como la enseñanza de Víctor Tachojutev. Por eso les recuerdo, hermanos, que si usted conoce su pasado... No cometerá esos mismos errores en el presente ni en el futuro. Yo les hago la pregunta solo para que mediten. ¿Cuántas veces fue la mensajera del Señor a Jerusalén? ¿Fue alguna vez allá? No. ¿Cuántas veces fue James White a la vieja Jerusalén? Tampoco. ¿Cuántas veces fue el pastor Urias Smith a la vieja Jerusalén? Tampoco. ¿Y qué tal el, el primer misionero de la iglesia adventista, John Nevis Andros? ¿Fue él a la vieja Jerusalén? Tampoco. ¿Y qué tal otro misionero, Steven Nelson Haskell? ¿Fue a la vieja Jerusalén? No, tampoco. ¿Y saben ustedes por qué no fueron? Porque conocían esta cita de la mensajera del Señor. Y miren qué más dice la mensajera del Señor. Una opinión tal de ir a la vieja Jerusalén y hacer obra ahí, dice, una opinión tal tiende a apartar la mente y el interés de la obra que actualmente hace el Señor bajo el mensaje del tercer ángel. Porque los que piensan que todavía tienen que ir a Jerusalén, fijarán sus pensamientos en esto y privarán de sus recursos a la causa de la verdad presente para transportarse a sí mismos y llevar a otros allí. ¡Oh, qué declaración, hermanos! Cuando la mensajera del Señor dice que muchos pastores van a llevar a sus feligreses a la vieja Jerusalén. Y es lo que estaba haciendo Víctor Tacho Jútef. Enseñando que los 144 mil tienen que hacer su centro de operaciones en Jerusalén. Literalmente pero esta cita no solamente habla de víctor tacho Jutef. esta cita habla de muchos pastores que en la actualidad se llevan a sus miembros de iglesia a la vieja jerusalén saben ustedes cuánto sale un tour de estados unidos a jerusalén alrededor de cinco mil dólares por una persona por eso la mensajera del Señor nos está exhortando y diciendo que no hagamos esos viajes porque ni hay obra que hacer allí, ni tampoco es ya la Jerusalén por la cual caminó Cristo. En otra cita, ella dice que lamentablemente esa tierra se manchó con la sangre inocente del Cordero. De Dios que quita los pecados del mundo. Dice que esa tierra está manchada con la sangre del Cordero y dejó de ser Tierra Santa. En una declaración en la Revue Angera, dice ella: No lo digo yo, investiguelo por usted mismo. Que esa tierra, a causa de haber rechazado al Mesías, quedó maldecida por Dios. Pero miren qué más sigue diciendo aquí. Vi que una misión tal no produciría ningún beneficio real, que se necesitaría mucho tiempo para conseguir que unos pocos judíos crean en el primer advenimiento de Cristo y mucho más para que crean en el segundo advenimiento. Y miren la declaración tan solemne que va a ser ahora ella, inspirada por Dios, la pluma inspirada. Vi que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. ¿Quién los engañó, hermanos? Satanás. ¿Cuál fue el engaño? de que hay que regresar a Jerusalén y plantarse allá. ¿Cuál es el engaño que produjo Satanás sobre muchos adventistas del séptimo día que tienen que llevar sus peticiones al muro de los lamentos, que tienen que ir a visitar esa tierra? ¿Saben qué dice la mensajera del Señor en el deseado de toda la gente? Que es mucho mejor... Que una hora al día meditemos en el gran sacrificio que hizo Cristo por nosotros en vez de ir a la vieja Jerusalén. Pero aquí dice que Satanás engañó gravosamente a algunos con respecto a esto. Y uno de estos que Satanás engañó fue a Víctor Tachojutev, como a muchos otros pastores. Y sigue diciendo y que en toda esta tierra hay almas que podrían recibir ayuda y ser inducidas a guardar los mandamientos de dios pero se las está dejando perecer también vi dice la mensajera que la vieja jerusalén nunca será edificada y que satanás estaba haciendo cuánto podía para extraviar en estas cosas a los hijos del Señor ahora en el tiempo de reunión, a fin de impedirles que dediquen todo su interés a la obra actual de Dios e inducirlos a descuidar la preparación necesaria para el día del Señor. Noten qué declaración de primeros escritos. Pues esta declaración contradice a esta interpretación número 3 de que se restaurará la vieja Jerusalén y será el centro de los 144 mil de acuerdo a Víctor Tachojutev. Víctor Tachojutev. En su libro número 2, ahora el respondedor número 2, en la página 67, dice aquí, hablando de cuándo se levantará Miguel, dice, Cristo sale varias veces del santuario celestial armonizar a Elena Gedeway con la vara. Fíjense lo que está diciendo aquí. En esta declaración miraremos que para Víctor Tachojutev, Cristo no va a salir una sola vez del santuario cuando deje caer el incensario. Se termina el juicio investigador y se quite sus vestiduras reales sacerdotales y se ponga sus vestiduras reales para víctor tacho Jutef, esa no es la única salida del santuario celestial hay dos salidas y no solamente eso dice víctor tacho Jutef que la mensajera de el señor se tiene que acomodar a la vara no que la vara se acomode a la Biblia y a los testimonios, sino que Elena de Guay se tiene que acomodar a la vara. Miren qué declaración. Él dice, ahora, el problema ante nosotros no es armonizar la vara con primeros escritos, sino... Primeros escritos con los testimonios, es decir, con la vara. Estos son automáticamente armonizados cuando se entiende que Cristo sale del santuario más de una vez, una vez después de la obra final que se hace en favor de la iglesia. Y otra después de la obra final para el mundo. Fíjense qué declaración de Víctor Tachojutev, donde él dice, hermanos, estos testimonios se tienen que sujetar a la vara, no la vara a los testimonios. Así que tenemos que encontrar cómo armonizar. Todos los testimonios del don de profecía a la vara. ¡Qué ridiculez! ¡Qué locura y tontería! Cuando los mensajeros se tienen que sujetar y armonizar a la Biblia y a los testimonios. Eso es lo que dice Isaías 8:20. A la ley. Y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. De ahí que los mensajeros tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios y a los testimonios. Oh, pero cuántos pastores en la actualidad sujetan los testimonios a sus propias interpretaciones. Para seguir avanzando en la quinta enseñanza de los davidianos adventistas del séptimo día, encontraremos que para ellos, miren lo que aparece aquí en la pregunta número 39, dice así, ¿quién se ha extraviado de los antiguos hitos o de los hitos antiguos? Es la pregunta número 39. La iglesia adventista del séptimo día siempre ha enseñado que el número 666 se aplica a la bestia como leopardo. Apocalipsis 13, versículo 1 y 10. Pero la vara del pastor enseña que este se aplica a la bestia de dos cuernos. Apocalipsis 13:11. No nos dice claramente el espíritu de profecía que ninguna línea de verdad que ha hecho al pueblo adventista del séptimo día lo que ellos son debe ser quebrantada. Testimonios tomo 6, página 17. Y además... No advierte hay de aquel que mueva un bloque o una clavija de este mensaje. Así que encontramos aquí hermanos que para los adventistas del séptimo día historicistas el 666 o el vicarius filideis siempre se le ha aplicado a el papado. Es decir, la bestia de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Pero en esta nueva luz que trajo Víctor Tacho Jútez, él decide romper esa interpretación que Dios le dio a los pioneros adventistas, incluyendo la mensajera del Señor. Él decide romper ese argumento. Histórico, y ahora él viene y enseña que no se aplica a la bestia de Apocalipsis 13, del 1 al 10, sino que se aplica a la bestia de dos cuernos. Se dan cuenta cómo cambian las interpretaciones, y lo más triste es que la gente se lo traga, se lo come, lo cree lo enseña, lo predica, hasta pelea por esa interpretación. Cuando estamos mirando por labios del mismo Víctor Tachojutev, ¿cuál es la interpretación historicista? Pero él, como fue inspirado y es profeta, tiene la autoridad para cambiar las interpretaciones, de acuerdo a él. Así que aquí encontramos la creencia número 5 de los davidianos adventistas del séptimo día que están muy en contra del adventismo historicista. Sexta interpretación de la vara del pastor en su libro El respondedor número 2. Y miren lo que dice, pregunta número 40, primera o última posición. Primeros escritos, página 75, dice, cuando la unión existió antes de 1844, casi todos estaban unidos en la correcta posición del continuo de Daniel 8.12. Pero en la confusión desde 1844, otras posiciones han sido aceptadas. ¿Por qué entonces el tratado número 3, el juicio y la cosecha de la edición de 1942, página 31, publica aún otra posición? la cual no era conocida hasta entonces. No significa el continuo sacrificio de Daniel 8:12, el altar del sacrificio del Señor. Noten, aquí encontramos otra interpretación del continuo traída por Víctor Tachojutev. Esa interpretación de el continuo la encontramos de igual manera aquí en Primeros Escritos. En la página 74 encontramos que la mensajera del Señor, así como está diciendo Víctor Tacho Jútez, en 1844 todos estaban unidos en la misma interpretación del de continuo: es a saber, el paganismo. La palabra sacrificio fue agregada. Y no aparece en el original. Sin embargo, después de 1844, empezaron a llegar otras interpretaciones del continuo. Por ejemplo, que ese continuo es el continuo sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial. Esa es otra posición. Una tercera posición es que el continuo es el sábado. Otra posición es la que ahora está trayendo Víctor Tacho Jútez y él dice que el continuo es el altar de sacrificio, ese sacrificio continuo. Así que ya tenemos cuatro posiciones: el paganismo. El continuo sacrificio, el, la continua ministración de Cristo en el santuario celestial. Esa es la segunda. La tercera posición es que el continuo es el sábado. Y ahora tenemos una cuarta, el continuo sacrificio. ¿Cuál es entonces de las cuatro? Porque si tenemos estas cuatro, ¿saben en qué condición estamos? Estamos en una condición babilónica. Todo confusión. De ahí que en primeros escritos, página 74, dice la mensajera del Señor. Entonces vi en relación con el continuo, Daniel 8:12, que la palabra sacrificio había sido provista por la sabiduría humana y no pertenece al texto. Y que el Señor dio el sentido correcto a los que proclamaron que había llegado la hora del juicio. Mientras existió la unión, antes de 1844, casi todos aceptaban la opinión correcta acerca del continuo. Así que la mensajera del Señor nos está diciendo que cuando todos estaban unidos, tenían la opinión correcta de el continuo. Lo único que usted tiene que hacer es regresar a 1844, examinar la posición que tenían en 1844 y usted llegará a la verdad. Y sabe cuál era la posición que se tenía en 1844 con respecto al continuo, que ese continuo no es ni el altar del sacrificio del Señor, que ese continuo no es el sábado, y que ese continuo no es el continuo, la continua administración de Cristo en el santuario celestial, sino, ¿sabe usted? ¿Cuál era la interpretación del continuo en 1844? Era la del paganismo. William Miller creía que él era el paganismo. James White creía que era el paganismo. Urias Smith creía que era el paganismo. Haskell creía que era el paganismo. Andrews creía que era el paganismo. Mientras estaba la unión, todos creían lo mismo. ¿Saben ustedes quién trajo esa nueva interpretación de el, la continua ministración de Cristo en el santuario celestial? Fue nada más y nada menos que el pastor Conradi, pastor que estaba trabajando en la obra en Alemania. Conradi trajo esa nueva interpretación. ¿Y saben ustedes qué Biblia utilizó Conradi para esta nueva interpretación? Utilizó la New King James Version. Es decir, la nueva versión de la King James. Eso usó para traer. Que el continuo ahora era la continua administración de Cristo en el santuario celestial. Y muchos tienen la interpretación de Conradi. ¿Saben ustedes quién fue, aparte de Conradi, el primero que empezó a enseñar en las escuelas adventistas esa posición? Fue nada más y nada menos que William Warren Prescott. Él fue el que lo empezó a esparcir en las escuelas adventistas. Por eso, les vuelvo a repetir, si usted conoce su pasado, usted va a poder diferenciar entre lo falso y verdadero en el 2022 y podrá estar apercibido para el futuro. Así que, primeros escritos, página 74, contradice la interpretación de Víctor Tacho Jutef. Aquí dice que, miren la posición número, lo que dice el respondedor libro número 2, dice aquí, unida con la palabra sacrificio, la palabra continuo no puede ser por sí misma ser unida con ningún tal altar. La interpretación del tratado del continuo es tanto bíblica como histórica y por lo tanto no puede ser sino sana doctrina. Así que para los davidianos adventistas del séptimo día, el continuo es el altar de sacrificio, no el paganismo. Miraremos nosotros aquí el número 7. Son muchas, son muchas hermanos, que no sé si me va a dar el tiempo para presentarles todos, pero para los davidianos adventistas del séptimo día, ellos creen que el reino será establecido antes del milenio. Ese reino va a ser establecido antes de la segunda venida de Cristo. Y miren lo que dice aquí, pregunta número 42. El conflicto de los siglos, página 368 y 369, enseña que el pueblo de Dios no puede recibir el reino antes que se realice el advenimiento personal de Cristo. ¿Se dan cuenta? Pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino, del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. ¿Podría usted armonizar la Biblia y la vara del pastor con este y otros pasajes en los escritos de la hermana Guay en cuanto al establecimiento del reino? Y miren lo que responde. Aunque la doctrina del reino puede no parecer tan completa bajo los lentes de los escritos de la hermana Guay, como bajo los lentes de la Vara, uno no uno no debe atreverse a rechazar superficialmente ninguno, sino que diligentemente debe comparar ambas posiciones de la doctrina bajo los superlentes de la Biblia se debería tener en mente que no se nos da licencia para armonizar la Biblia con cualquiera otros escritos, sino más bien se nos encarga medirlos por medio de ella. Miren qué más sigue diciendo, hablando del reino. Además de las profecías relacionadas con el reino literal, el Davidiano, la Biblia contiene muchos otros temas proféticos que los escritos de la hermana Guay ni siquiera menciona o trata. Y si el Señor no los revela ahora a su iglesia para suplir sus necesidades hoy, ella no estará preparada para su cumplimiento, sino será dejada para perecer en su pérdida condición laodicense. Estas profecías, por lo tanto, deben ser reveladas para fortalecer a la iglesia en su conflicto final. De otra manera, ¿con qué propósito fueron escritas? Y ahora miren lo que dice. Contra el avance de la verdad, la vara... No enseña que Jerusalén va a ser o que no va a ser reconstruida como la capital de, como la ciudad capital del reino, sino solamente que el reino en su comienzo será establecido en la tierra prometida. Y para confirmar esta verdad, la profecía de Ezequiel da. ¿Se dan cuenta? Así que el reino... Va a ser establecido en la vieja Jerusalén y que allá va a ser colocado el reino Davidiano. Por supuesto, en la mentalidad de Víctor Tacho Hutef, ¿quién creen ustedes que se va a sentar a gobernar en ese reino? Él creía que él era el que iba a gobernar en ese reino. Y que se iba, a centrar en el, se iba a sentar en el trono de David. Y que él iba a reinar e iba a dirigir a los 144 mil que desde 1929 empezaron a ser sellados. Y que ese reino iba a ser colocado antes de que Cristo venga. Y que ese reino iba a ser la sede central, el centro de los 144 mil, y que de ahí van a salir para dar el fuerte pregón y predicar desde la vieja Jerusalén, así como él lo dice. Víctor Tachojutev se consideraba de los 144 mil. Pero resulta que él murió en 1965, si no me equivoco. Así que no cumple los requisitos para ser de los 144 mil, ya que los 144 mil son trasladados vivos de la tierra al cielo. Esta es la séptima creencia de los davidianos adventistas del séptimo día, donde hemos mirado que en estos siete puntos contradicen categóricamente los testimonios de la Biblia y los testimonios del don de profecía. Para ir finalizando, vamos a regresar a el sellamiento y cuando comenzó, para ver si... El sellamiento comenzó en 1929, o comenzó después, o comenzó antes. O si sabemos de cuándo va a comenzar el sellamiento de los vivos. Porque en el respondedor número uno, en la pregunta número 22, para la vara del pastor, comenzó en 1929. En primeros escritos se nos menciona que. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14, versículos del 9 al 12, es el ángel del sellamiento. Primeros escritos, página 118, dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Así que ya tenemos la evidencia de que ese ángel que sella es el ángel tercero. El mensaje del tercer ángel es el que sella. Surge la pregunta, ¿cuándo comenzó la predicación del mensaje del tercer ángel? Todos los adventistas historicistas saben que ese mensaje comenzó en 1844. Así que en algún momento después de 1844 debió de haber comenzado el sellamiento. De ahí que en el libro El colportol evangélico, la mensajera del Señor nos indica de la siguiente manera. En una reunión celebrada en Dorchester, Massachusetts, en noviembre de 1848, recibí una visión acerca de la proclamación del mensaje del sellamiento y del deber de los hermanos de publicar la luz que brilla sobre nuestro sendero. Aquí tenemos la evidencia de que... La mensajera del Señor, la pluma inspirada, bajo el don de profecía, recibió una visión en 1848. ¿Y qué, y qué visión recibió? Ella recibió que la proclamación del mensaje del sellamiento llegó en 1848. En otra declaración, ella dijo en el libro Evento de los Últimos Días, página 189, ya para el año 1850, ella dejó plasmada por el don de profecía esta declaración: que ya estaba el sellamiento. Vi que ella, la señora Hastings, estaba sellada. Que se levantaría y se pondría en pie sobre la tierra y estaría con los 144 mil vi que no necesitábamos afligirnos por ella descansaría durante el tiempo de angustia así que podemos mirar que para 1850 ya estaba el sellamiento de los del mensaje del tercer ángel y ese sellamiento incluía a la señora Hastings. Otra cita, 1851. Ahora les presento este asunto ante ustedes en mensajes especiales del 27 de 1894, del 7 de junio de 1894. Ahora les presento este asunto ante ustedes y todo el pueblo de Dios quienes lean estas líneas. La obra de Cristo es sanar y no para destruir. La obra de Dios no es para derribar, pero para construir. Que nadie se eduque a sí mismo en acusar a los obreros de Cristo que viven o sus preciosos santos dormidos a quienes Él ha sellado para sí. Tenga cuidado de qué lado se está trabajando. Así que miramos que para 1851, muchos hermanos que estaban descansando en el mensaje del tercer ángel estaban descansando, pero ya tenían el sello en sus frentes. Es decir, su vida estaba garantizada en Cristo para la resurrección especial que se llevará a cabo antes de la venida del Hijo de Dios. Así que, en evento de los últimos días, página 188, página 800, de 1851, dice así, en este tiempo de sellamiento, Satanás está valiéndose de todo artificio para desviar de la verdad presente el pensamiento del pueblo de Dios y para hacerlo vacilar. Así que, vamos a mirar nosotros que en 1851 ya estaba el sellamiento. La mensajera del Señor nos dice que nadie sabe el tiempo de el sellamiento o el juicio de los vivos. Nadie lo sabe. Es más, la mensajera del Señor dice que nadie sabe quiénes van a ser de los 144 mil. Ella dice que en su tiempo lo sabrán. Pero para Víctor Tachojutev, el sellamiento de los 144 mil comenzó en 1929. Eso quiere decir que en 1929 ya estaba el juicio de los vivos. Eso quiere decir que si ya tenían el sello los 144 mil, ellos ya no debían de haber pecado. Sin embargo, todo ese argumento contradice a las sagradas escrituras y a los testimonios. Vamos a dejarlo por aquí, en esta noche, y vamos a regresar a la primera cita con la que comenzamos para finalizar nuestra presentación el día de hoy. Dice así la mensajera del Señor en mensajes electos, tomo 1, página 230. Mi mensaje para vosotros es, no consistáis más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. Desenmascarad los atrevidos engaños que, una vez recibidos, inducirán a los ministros, a los médicos y a los que hacen obra médico-misionera a ignorar la verdad. Cada uno ha de mantenerse ahora en guardia. Dios exhorta a los hombres y mujeres a que ocupen su lugar bajo la bandera ensangrentada del príncipe Emanuel. Se me ha instruido que amoneste a nuestro pueblo. Porque muchos están en peligro de recibir teorías y engaños que socavan las columnas fundamentales de la fe. Así que, un servidor, por estar presentando y estar tomando el consejo el testimonio del testigo fiel y verdadero, el don de profecía, por estar protestando, por estar desenmascarando, este servidor ha recibido cantidad de insultos, de malas palabras, de objeciones, pero ¿saben qué es lo que me conforta? que hay un escrito está. Y que ahí están las evidencias. A la mensajera del Señor se le dio la orden, hazle frente. Los pioneros adventistas le hicieron frente. Y hoy la mensajera del Señor te hace a ti la invitación. Hazle frente. No consistas más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar. La mensajera del Señor te hace la invitación que desenmascares los atrevidos engaños que estos falsos profetas, estos falsos ministerios están dando al pueblo adventista. Esta es la obra de un verdadero atalaya. De ahí que el Señor te hace la invitación, ve a las escrituras, ve a los testimonios del don de profecía y ve a la historia de los primeros 50 años y estudia por ti mismo, escudriña las escrituras, las evidencias y toma una posición. La mensajera del Señor en primeros escritos. Aún habla más directo todavía. En la página, primeros escritos, en la página 123, titulada Los falsos pastores. ¿Saben cómo se podría titular también este capítulo de primeros escritos? Los falsos profetas. Porque un profeta es aquel que habla de parte de Jehová. Pues ella dice: Me fue mostrado que los falsos pastores estaban ebrios, pero no de vino; tambaleaban, pero no por el efecto de bebidas fuerte. La verdad de Dios está sellada para ellos; no pueden leerla. Y luego dice. Vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. ¿Qué es lo que hacen estos falsos pastores? Niegan lo que Dios enseñó antes, lo que Dios le dio a su pueblo antes. Se los vuelvo a leer. Página 123, primeros escritos. Título. Falsos pastores. Vi que muchos de estos pastores habían negado lo que Dios había enseñado antes. Habían negado y rechazado las verdades gloriosas que una vez defendían y se habían ataviado de mesmerismo y de toda clase de engaño. Vi que estaban borrachos de error y que conducían a su grey a la muerte. Muchos de los que se oponen a la verdad de Dios maquinan daños en su cabeza, sobre sus camas y de día llevan a cabo sus perversos designios para batir la verdad y presentar algo nuevo que interese a la gente y la distraiga de la verdad preciosa y de su suma importancia. Yo te aconsejo que leas este capítulo, hermano. Y luego ella es más clara todavía. Me fueron mostrados aquellos que creen poseer el último mensaje de misericordia. Y miren lo que ella dice. Y la necesidad que tienen de estar separados de los que están bebiendo diariamente nuevos errores. Vi que ni los jóvenes ni los ancianos debían asistir a sus reuniones, porque es malo alentarlos así mientras enseñan el error que es veneno mortal para el alma y mientras presentan como doctrinas los mandamientos de los hombres. La influencia de tales reuniones no es buena. Dios siente desagrado hacia nosotros cuando vamos a escuchar el error sin estar obligados a ir. Porque a menos que se nos mande a aquellas reuniones donde se inculca el error, a la gente por el poder de la voluntad no nos guardará. Los ángeles dejan de ejercer su cuidado vigilante sobre nosotros y quedamos expuestos a los golpes del enemigo para ser entenebrecidos y debilitados por él. Y por el poder de sus malos ángeles y la luz que nos rodea se contamina con las tinieblas. Así que depende de ti si quieres seguir consintiendo el error escuchando la mentira y creyendo estas falsas interpretaciones. La mensajera del Señor es bien clara. No son mis palabras ni las palabras de un hombre, son las palabras de el don de profecía. Así que vamos a concluir en esta noche con una palabra de oración. Le vamos a dejar los resultados a Dios. Si seguirán ofendiéndonos, si seguirán hablando mal de nosotros, no importa. La evidencia está ahí presentada. Yo los invito a cada uno de ustedes, como dice Primera de Juan 4.1, probad los espíritus si son de Dios. Y si lo que se ha mostrado aquí bajo los mismos libros de la vara del pastor. Y si nosotros hemos presentado mentira, tenéis toda, toda la licencia para decir que un servidor, amado Miguel, ha hablado mentira. Pero si se te ha hablado la verdad, como dice la palabra de Dios, hay de aquel que se coloque. Del lado del enemigo, del lado de la oscuridad. Porque como dijo el Señor Jesús, mejor les hubiera haber no nacido. Vamos a finalizar con una palabra de oración. A los hermanos que nos acompañaron aquí, les invitamos a que sigan estudiando por ustedes mismos y que ustedes mismos investiguen. Nosotros se lo dejaremos a Dios, les dejaremos a Dios los resultados y seguiremos avanzando porque un verdadero atalaya, un verdadero centinela no callará, clamará, gemirá por las abominaciones que se hacen y que se enseñan en medio de Jerusalén. Coloquémonos de rodillas para pedir y finalizar con la presentación de esta noche. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos. Hemos presentado nuevamente, Señor, la evidencia de las falsas enseñanzas de la vara del pastor. Dirigentes como los que dirigen este sistema esta organización, esta iglesia, que han tergiversado el Evangelio, que han pervertido tu palabra, que han traído nuevas interpretaciones al adventismo. Gracias a Dios que nos has dejado tu palabra escrita, nos has dejado los testimonios y nos has dejado nuestra historia adventista, historicista. Ahí podemos encontrar cómo usted fue dirigiendo a este pueblo, cómo lo fuiste guiando, así como lo representa tu mensajera, cómo le fuiste dando las enseñanzas dadas por el Espíritu Santo. Dice tu mensajera que ellos estudiaban las escrituras con oración día y noche y cuando ellos llegaban a un punto donde no podían comprender... Tú les enviabas las respuestas por medio del don de profecía y le enviabas una visión a tu mensajera. Así, juntos, unidos, bajo el estudio de la palabra y bajo las visiones y los sueños del don de profecía, empezaste a unir lo que son los pilares de nuestra fe, el fundamento de nuestra fe, y fuiste formando nuestros pilares que hoy son. Y es lo que tenemos, nuestros siete pilares, nuestras interpretaciones historicistas, que desde que levantaste este movimiento, has tenido un pequeño remanente que se mantendrá de pie y de parte de la verdad. Te ruego y te suplico por cada uno de los que estuvieron aquí, que ellos de igual manera, Señor, no se queden con las palabras de este hombre. Que no se queden con mis palabras, que ellos mismos vayan a indagar y que ellos mismos tomen su decisión, su posición. Dios quiera que ellos sean como el apóstol Pedro que digan, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres y que se queden de parte de la verdad. Te ruego y te suplico por ellos, por aquellos que apenas están llegando al adventismo y que están llegando en medio de la apostasía omega y que no conocen nada, absolutamente nada de nuestra historia como iglesia y de ahí que están llegando y entrando con estas nuevas interpretaciones de estos falsos pastores. Pero como dice tu palabra en el Evangelio de Juan capítulo 10, mis ovejas oyen mi voz y reconocen la voz de su pastor. Esas ovejas, Señor, oirán tu voz y te reconocerán. Porque tú las conoces, las vas a sacar del sistema, las vas a sacar del error, las vas a sacar de Babilonia, las vas a sacar de la apostasía, las vas a sacar de los errores, los vas a sacar de las tinieblas y los traerás a tu luz admirable. Así pues, Señor, en tus manos te dejo esta presentación. Y que la honra y la gloria sea para usted, mi querido Jesús. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo, nuestro querido y amado Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Los vamos a dejar con este precioso himno con el cual... Comenzamos que lleva por título De pie, de pie cristianos. Hay que levantarse, hay que ponerse de pie y hay que declarar, anunciar, como dice la cita, en no consentir más en escuchar la perversión de la verdad sin protestar desenmascarad los atrevidos engaños, mantenerse ahora en guardia, no recibir teorías y engaños que socavan las columnas de nuestra fe. Los dejaremos con el himno de pie de pie cristianos. El himno número... Lo vamos a dejar a nuestro hermano Emiliano que nos los coloque, y nos despedimos con este himno, himno 379, de pie de pie, cristianos, soldados de la cruz, seguid el estandarte de vuestro Rey Jesús, pues victoriosamente sus huestes mandará, y al fiero enemigo pujante vencerá. De pie, de pie cristianos, pues suena ya el clarín, llamando al conflicto al bravo paladín. Soldados varoniles, henchíos de valor, portaos en la lucha con bríos y vigor. Que el Señor les bendiga.